Iba a decir una grosería yo en vivo, porque no ponen trampas aquí. Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Lo mandaste a la...? No, dije, ¿te mandó? Te mandó. ¿Quién fue? ¿Quién te mandó? Bienvenidos a su sección de cocina con la tía Lila. El día de hoy, bueno, primero díganos qué les parecieron las notas de Curioseando, si les agrada, a dónde quieren todo que vayamos. Ustedes compa, también, ¿verdad? Díganos. Todo la verdad personaje. Es que te voy a decir algo, nos encontramos gente maravillosa y no le damos el foco y creo que son de las personas que más... No, no le damos el foco. No, ¿verdad? Por sí, de por sí. El que entendió, entendió. Ya sé, bueno, a la cámara porque... nos perdemos de estas enseñanzas de vida, la verdad, que nos encontramos claro. En las calles de Irapuato. Pero bueno. Por ahí próximamente va a haber las cámaras, sí. Curioseando va a andar por todo Irapuato. Mira lo que te dice Bené, ya tengo el permiso para el panteón. Tú dirás, Liliana Estrada trae la captura y tú habías apostado y mi apuesta es una carne asada si no vienes. Es correcto. Ya tú di que apuestas. Pero mira, tiene que ir Liliana, sí, sí, tiene voy que yo. Ir Arturo. Sí, claro. Y ya hacemos, yo con que me tome la foto ahí. Nosotros ya estamos. Nada más era de que tú aceptaras tu reto. Mira, tienen que hacer la mención en público Arturo, Liliana, para que digan que van a ir, porque claro. Si no después... No, sí, pero bueno. No, ya está, Vene, si no, carne asada. Yo la verdad, carne mira, asada. Vaya o no vaya, yo se las acepto. Muy bien, ¿ahora qué vamos a necesitar? A la gorra, no hay quien no, corra. Pues, échale. ¿Cómo crees? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer un coctelito. El ahora sí traemos el vino, tequila. El vino de consagrar. El tequila, sí. Porque yo en monja, yo, ya saben que yo... En modo madre. En modo madre, les traigo un buen vino. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a hacer unas margaritas de tequila, de fresa. Así que vamos con razón, producción está muy contento. Producción lo va a probar porque nosotros no podemos, estamos en horario laboral, pero producción sí. Es correcto. Así que bueno, vas a agregar primero el hielito, que es lo que va a ser como una textura tipo frappé, muy deliciosa, muy rica. Ya se acerca el fin de semana, por eso dije, bueno, yo voy a llevar algo que puedan disfrutar en su fin de semana. Así es. En modo tequila. Déjenme, voy más? A señora darte Angélica, limón. Señora gracias por la licuadora. Claro. Le vas a agregar las fresas y ¿todo el le limón. ¿Le pongo todo el hielo? Sí, por favor. Hielo al gusto. Ya si ustedes lo quieren no, con es que mucho frappé no o muy... granizado, ya cada uno a su gusto, ¿ok? Claro. No, el limón. El limón. Vas a agregar las fresas. Necesitamos una taza de fresas. Ahí tanteale tú a tu gusto también. Porque... Es que me gusta a mí que la fresa quede así como... espesas ¿sí? Y bien. Ah, chile. Entonces sí, échale. Chévere. Échale. Yo mientras voy a estar haciendo. Ah, espera, porque me estás robando las que son para mi decoración. Ah, ya las echaste, como ya ni modo. Doña. Bueno, como todo así. Una doña. Okay. ¿Le pongo para calcularle o qué onda? ¿O así? Así. Okay. Listo. ¿Qué más necesitamos? El jugo de limón, que vas a exprimir ahí. ¿Completo? Tú tienes una mitad. Usted puede utilizar un limón. Este, pues, está muy gigante, así que por eso necesitamos la mitad. Huele okay. Bien rico el limón, ¿eh? Claro. Bien rico. Mientras yo voy a escarchar nuestras copas. Como toda una doña barman. Como toda. Yo te dije que en mi otra vida fui eso, barman. Pero no me crees. ¿Ya va la licuación o qué? ¿O le ponemos agua? Azúcar, poquita. Por favor. ¿Qué tanta? Pues, solo una cucharadita. Ay, creo que está un poco dura la... Pues yo sé. ¡Pónsela! Sí, porque tratamos de salvarlo. Tú no sabes lo que pasa antes de que llegues tú aquí. Espera, no, ya, aquí. ¿Qué más? ¿Es todo? Listo, vas a agregar el licor, obviamente. Agrega, no, ¿al final? Agrégale, okay. Agrégale, que vean que es que sí yo se pensé hace. Que era al final. No, no, no. ¿Un chorrito nada más? Sí, porfa. Lo que equivale agregue a un caballito. El famoso tonayán. Agregue lo que viene siendo tonayán o garrafa. ¿Levesón o... no nada más? ¿Levesón? Sí, levesón, sí, porque luego ya sabes que luego producción de por sí, ya ves. No, no saben de una. Aquí sí, no saben claro. De una, la se verdad. Descontrola, se entonces descontrola mejor el asunto. Y dale. Qué bien. Ahí mira. Va, poco a poco. Síguele platicando, Lila. Claro, no, yo estoy haciendo la decoración, ya saben que es muy importante porque de la vista nace el amor. Así que siempre espérenme es importante que pongamos nuestros platillos, lo que nos vayamos a tomar o a comer, que se vean está bonitos. Igual que las licuadoras chiquitas. Sí. Oye, ándale. Ya nos has traído las licuas. Ya no, es que ahorita están castigadas porque nos han dejado en vergüenza en muchas ocasiones, entonces ya dije no. Imagínate aquí el asunto. No pueden ir, lo siento. Bien. Uy, gracias, está quedando. Dice Marco Estrada, qué buena sección la de Curioseando. Ah, órale, Marco. Que tomen en cuenta. Un día nos vamos a ir con Marco a ver qué sí. Es lo que hacen. Dice que tomemos en cuenta todos los temas y no sobre el centro histórico. Okay. Claro que sí. Por supuesto. Listo. Creo que ya quedó. Creo. ¿Crees que ya quedó? Que está en su punto máximo esta cosa. Ok, bueno, entonces la vas a... Vean mi vas cara, a... vean mi cara de... Nada es más lo que, vuelvo y me emociona el tequila. Que son saca. Mira, vale. Échale, échale. Chécale, papá. Chécale. Tú échale.
¿Cómo está bien chévere esta cosa? Ah, ya sé que se me olvidó. ¿Qué? La menta, licuar poquito menta para que le diera para más frescura. Diera... Pero bueno. ¿Quieres que la revuelva o así sí. la dejamos? No, no ya, ya, sí, ya, ya porque ya lo hiciste y se ve muy bonito. Ay, Lila. Se ¿quedó? Ve muy bonito. ¿Quedó? Mira, ahorita los de Starfit les vamos a dar un trago de margarita, papá. Así es, ya nada más para decorar, yo les estoy milagro agregando. Que viene la chapis, milagro que viene la chapis. Es que, supo que era con tequila y dijo, hoy sí voy. Dijo, si es tequila, pues me presento. Entonces aquí tenemos, ya nada más le vamos a agregar una ramita de romero para decoración y la fresa en rodajitas y listo. Espectacular. Miren, aquí está, quedó listo. Mira, esto es lo que huele más rico. Quedó listo nuestra preparación, nuestro cóctel del día de hoy, margarita de fresa, así que degústenlo este fin de semana en sus casas. Y quedó ya, Octavio se fue con los chicos de Starfit para darles un poquito, para darles este punch a su sección y que puedan desarrollarlo de forma correcta. También agradecemos a nuestro patrocinador de XN. Nos vemos en la próxima receta de la cocina de la tía Lila. Sí, ya está bien para la garganta. Sí, ya está bueno.